buenos días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Aquí estamos directamente desde el canal Parque Telemedellín con todo el cariño, llevándoles este espacio de Mi Parque, tu casa, contagiados con este bonito día. Hoy hace un sol espectacular en la ciudad de Medellín y qué rico, de verdad, que nos podamos meter en los hogares de ustedes, acompañarlos en esta mañana y llevarles temas de interés. Manuela Esteves y Sandra Gil con todo el cariño, llevándoles esta mañana Mi Parque, tu casa. Manu, ¿cómo estás de hermosa hoy? Ay, gracias. Me gusta ese vestido. No, pero es que una... Es más, me voy a poner de pie, sí, para que vean que parezco una princesita con este vestido. Te falta aquí un moñito. Sí, la balaquita acá. Muy buenos días, qué delicia poder estar conectados con ustedes. Y como le decía Sandra, hacemos parte de su familia. Estamos ahí en sus hogares trayéndoles los mejores invitados, los mejores temas para que juntos sigamos construyendo una vida saludable. Así que hoy temas muy interesantes. Queremos recordarle la línea telefónica 268-6033 y la línea de WhatsApp que es 301-786-9174 para que ustedes nos escriban, nos manden los videos. Llegó un chiquito de Bogotá que nos mandó una receta saludable. Muy próximo lo vamos a tener acá en Mi Parque, tu casa, el video. Pero de eso se trata, que ustedes interactúen con nosotros y que nosotros podamos llevar a sus hogares esos saludos que están enviando quizás desde otras partes del, no sé, del mundo, de la comuna, de la región, de la vereda. Para eso está Mi Parque, tu casa. Así que qué delicia que empecemos el día de hoy, un martes, una semana cargada de bastante energía, y precisamente los temas de hoy van a estar supremamente interesantes. Sí, hoy tenemos temas bien interesantes. Vamos a hablar de la alopecia, esa pérdida de cabello, y hay un especialista precisamente nos cuenta cuáles son sus causas y cómo podemos evitarla. Así es, también vamos a tener el líder espiritual, al conferencista Papá Jaime, que desde Bogotá nos va a acompañar y nos va a hablar del virus del miedo, no del virus COVID-19, sino del virus del miedo. Y vamos a aprender a desintoxicar nuestro organismo. Qué importante es esto. La alimentación también es muy importante en este proceso, así que pónganse cómodos. Ya saben, Manu les acaba de decir las líneas telefónicas nuestras, es el 268-6033, y también tenemos esa línea de WhatsApp a la que ustedes nos pueden dejar sus mensajes, 301-786-9174. Muy bien, así es. Entonces, ¿qué tal? Como todas las mañanas tenemos la frase motivacional, así que si quieren nos la van punchando ahí el día de hoy. Dice, hay que juntarse con la gente que nos hace bien. La felicidad empieza por lo que uno elige. Elegir mejor nos hace sonreír más. Me encanta esa frase, Manu. Definitivamente, qué importante es conectarnos con esas personas que le hacen bien a nuestra vida, que nos aportan felicidad. Esos espacios hay que crearlos, así que esa es la invitación a través de nuestra frase del día hoy en Mi Parque, tu casa. Así es, qué delicia poder estar compartiendo con ustedes. Recuerden la línea telefónica 268-6033 y 301-786-9174, la línea de WhatsApp. Qué rico que nos puedan mandar esos mensajes. Como les decía ahora, hay un televidente, un chiquito que se llama Joaquín, nos envió su línea, nos mandó su video donde está haciendo la receta saludable. Así que desde Bogotá también se están conectando, porque recuerden que ahora por DirecTV en el canal 151 ustedes pueden sintonizar Mi Parque, tu casa, Telemedellín y toda su programación. Bueno, Manu, la gente desde ya empieza a escribirnos a través de nuestra línea de WhatsApp 301-786-9174. Y aquí hay una mujer muy especial, ella se llama Margarita Arango, y ella dice que le encanta la misa que hacemos en Telemedellín, que ojalá este espacio lo dejemos, que es un espacio de crecimiento personal y que les aporta muchísimo a las personas que ven Telemedellín. Así que procuraremos que eso se vuelva muy institucional aquí, porque he recibido muy buenos comentarios acerca de la misa. Un abrazo para Margarita. Muy bien, y también nos envían un mensaje que tiene una foto, es una señora que está en la clínica y se sintoniza con Mi Parque, tu casa, y le queremos mandar un mensaje muy, muy caluroso y muy amoroso. Se llama Gladys Vázquez, ella lo están viendo desde la clínica y dice, gracias Mi Parque, tu casa, porque me siguen acompañando hasta ahí, en la clínica. Así que delicia por estar eso. Entonces, ¿qué tal? Sí, nos vamos con nuestro primer tema, que es la alopecia. Tantos mitos, tantas verdades, ¿cuáles son sus tratamientos? Entonces, para eso, invitamos a Mary Álvarez, bienvenida acá al set de Mi Parque, tu casa. Gracias, gracias por la invitación, aquí feliz nuevamente con ustedes. Qué bueno, para hablar de la alopecia. Es un tema que muchas personas a veces, tenemos que decir, sufren por el tema del pelo. Yo tengo que decirlo, cuando yo me quedé calva por la quimioterapia, yo pensé que me iba a dar muy duro
perder el pelo, pues presentadora de noticias en ese momento, era la vanidad, estaba muy presente ahí, pero cuando lo perdí encontré una calva tan hermosa, dije, ay, que me dure otro ratico esta calva. Pero hay personas que dicen, o sea, perder mi pelo es otra línea, es otro punto. Así es, te cuento que es una consulta muy frecuente en hombres y mujeres, y hoy en día estamos viendo que era normal ver los hombres, entre comillas, a partir de los 35, 40 años, medio calvos o despoblados. Y generalmente ahora estamos viendo que por el estrés, por cambios hormonales, sobre todo en niñas muy jóvenes, se está viendo la pérdida de cabello, la anemia, después de un embarazo, y otros factores como problemas de tiroides hacen que el cabello se caiga. Pero es que no solamente, Manuel y Sandra, es la caída del cabello, es la caída también de las cejas y la barba. Y las pestañas también. Y generalmente la alopecia se da es porque hay una pérdida parcial o total de cabello. Y hay dos tipos de alopecia muy importante, y es la alopecia cicatricial, que es cuando hay una destrucción del folículo piloso y es algo irreversible. Pero lo más importante es que el porcentaje es muy bajo, es un porcentaje mínimo casi de un 5%. Y la alopecia, aquí por ejemplo estamos viendo en las señoras, generalmente la alopecia empieza en la zona frontal y se va yendo hacia arriba. En cambio en el hombre, ahí vemos en el hombre cómo se manifiesta diferente. En las mujeres, ¿cómo se manifiesta? En la zona del partido y en la zona de en la zona frontal. En los hombres principalmente se despobla aquí, en esta parte de acá, se viene hacia atrás y en la corona. ¿Y se podría decir de pronto que es más común en los hombres que en las mujeres o no tiene nada que ver? Sí, en este momento se ha demostrado que es casi un 60% más frecuente en el hombre que en la mujer. Esta niña, por ejemplo, mira, esta es una niña de 17 años y vemos que a pesar de ser muy joven presenta una alopecia. Esa alopecia se llama una alopecia androgenética, es una paciente de 65 años que generalmente en el caso de ella no solamente es por el factor de la edad, porque generalmente después de los 40, 45 años en el hombre se presenta la andropausia y también hay pérdida del cabello, y en la mujer se presenta la menopausia, que por disminución de los estrógenos en la mujer y la testosterona en el hombre hace que el cabello se caiga. O sea que son muchos factores, pero se ha demostrado que el 50% de las mujeres a partir de los 40 o 50 años ya empezamos a presentar alopecia. Es muy alto el porcentaje. Y se ha incrementado más ahora. Manu y Sandra, esta es la consulta más frecuente. ¿El estrés? En este momento las personas, yo puedo reflejar el estrés de muchas maneras, una gastritis, una migraña, problemas de colon, pero la caída del cabello es impresionante, la consulta, pero lo más importante es saber cuál es la causa de caída del cabello y cómo controlarla. Bien, también hemos visto que hay unas personas que se le cae el pelo y salen como unas monedas. Entonces uno le ve mucho a las personas, tanto mujeres como hombres, entonces tienen el callito y sale como una moneda que no deja que, o sea, que todo el cabello lo tiene y se ve ese parche ahí. Sí, esa alopecia se llama alopecia areata. Areata es en forma de moneda, pero tiene algo muy especial. Y es que es una alopecia que es, el diagnóstico es por, o sea, el motivo por el cual esa persona presenta la alopecia es por estrés. ¿Dónde se presenta mucho? En zonas específicas, por ejemplo, en Segovia. Segovia es una zona donde las personas son muy vulnerables a la pérdida del cabello por las minas. Lo que hay en las minas, es el cobre. Y toda esa parte donde, todo ese vapor o lo que hay en las minas hace que a las personas se les caiga mucho el cabello. La alopecia areata, como es por estrés, son monedas que pueden aparecer no solamente en el hombre, aparecen en la barba, también aparecen monedas también en la barba, sino en el cuero cabelludo. Tiene una ventaja que responde muy bien al tratamiento, Manuel. El resultado es increíble cómo responde al tratamiento y cómo responde. Se hacen infiltraciones ahí directamente y se coloca un tratamiento como un láser que estimula el folículo piloso. Bueno, o sea, ya la doctora Mendy está hablando de tratamiento. ¿Sí? ¿Y qué tal si vemos precisamente un gráfico donde especifica un poco ese tratamiento que nos puede servir para la alopecia?
Bien, entonces tenemos que la alimentación rica en verduras, legumbres y proteínas es ideal combinado con tratamientos inyectados, o sea, infiltraciones que estimulen el folículo piloso. También el láser se debe acompañar con un shampoo y lociones tópicas ricas en vitaminas y oligoelementos como el cobre, péptidos y pantenol, que estimulen el crecimiento. Esto hace parte del tratamiento para una persona que en este momento tenga la alopecia, ¿cierto? Exacto. Entonces, primero, cuando llega un paciente a la clínica y va a consultar por alopecia, fundamental es saber la causa que está generando la alopecia. Ejemplo, un paciente acaba de pasar de un embarazo. Hay algo que se llama después del embarazo el efluvio telógeno, o sea, después de los 2 meses de embarazo se les cae el cabello y es completamente normal. Esa paciente ya sabemos cómo tratarla, una alimentación saludable y obviamente se le da todas las recomendaciones. Pero también vemos pacientes que presenten anemia, o sea, deficiencia o disminución de la ferritina. Lo primero que yo tengo que hacer es aumentarle la hemoglobina. ¿Para qué? Para evitar así que la anemia se controle, y solamente controlándole la anemia se mejora de la caída del cabello. Y cuando es el caso de hombres y mujeres, sobre todo el hombre, que generalmente presenta una alopecia androgenética, donde hay un compromiso genético y hormonal, es importante controlar los estrógenos en la mujer, la testosterona en el hombre, tratar la testosterona y los estrógenos. Y se ha demostrado que el cabello no solamente se cae por estas causas, sino porque hay desnutrición del cabello. El cabello también se desnutre, el cabello también sufre con el sol. Entonces, para ello se utiliza una alimentación saludable, rica en proteínas, verduras, legumbres, consumir mucha leche, consumir todo lo que contenga hierro. La leche de soya es muy, muy buena también para el cabello. Y consumir, por ejemplo, el aguacate ayuda muchísimo a fortalecer el cuero cabelludo. Doctora Mary, yo quería preguntarle, no sé, seguramente existen muchos mitos alrededor de la alopecia. Quizá el uso de gorras puede favorecer de pronto una persona que utilice mucho gorra, que aparezca la alopecia. ¿Eso es verdad, es mentira? Te cuento que cuando hacen esta pregunta, siempre llega a la clínica el paciente con la mamá. Y estoy hablando jóvenes desde los 15 años hasta los 60 años, porque todas las edades llegan. Sí. Y lo primero que me pregunta la mamá: doctora, esa gorra le está tumbando el cabello. Quítele la gorra a mi hijo porque mire cómo lo tiene. Honestamente, la gorra no afecta el cabello, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el folículo piloso está 3 milímetros debajo del cuero cabelludo. Esto significa que lo que pasa es internamente en el cuero cabelludo, no afuera. ¿Cómo se puede afectar el cabello afuera? Por el sol, que se puede quemar por los rayos solares, eso sí, y se debilita. Pero la gorra no interviene con la caída del cabello. Es un mito muy frecuente. Bueno, entonces, las personas que en este momento digan, es que, ok, acá me estoy dando cuenta con todas las pautas que acaba de dar la doctora, sí tengo alopecia, lo estoy presentando, y sí hay tratamiento para eso, porque siento que pueden sufrir más los hombres que las mujeres con este tema, lo que he escuchado pues como en la calle con mis amigos, y entonces dicen, no, yo ahora me lo tapo, o ahora lo que hago es que se aplican un spray, ¿cierto?, para cubrir más o menos. Entonces sí hay tratamiento para eso, sí se debe consultar y sí se tiene que ir donde un profesional, porque vemos que venden muchos productos en la calle que pueden causar un efecto contrario. Exacto, entonces lo primero que tenemos que partir es lo siguiente. Cuando normalmente se nos caen de 80 a 100 cabellos diarios, eso es lo normal. Cuando se cae un promedio de 400 a 500 cabellos diarios es cuando ya vemos zonas de alopecia, tanto en hombres como en mujeres. Como dijimos inicialmente, hay dos tipos de alopecia: la cicatricial, que corresponde a un porcentaje muy bajo que es irreversible, y la no cicatricial, que generalmente esa alopecia es dada, ¿por qué? Por los factores genéticos, por cambios hormonales, por la anemia, por el estrés, y esa alopecia responde al tratamiento. ¿Qué es lo ideal? Si yo veo a mi hermano, a mi primo, a un familiar con pérdida del cabello, es tratarla de manera, entre más se haga más rápido, o sea, de manera preventiva, el resultado va a ser mejor. Pero no significa que una persona de 50, 60 años
nunca se ha hecho tratamiento para el cabello y hoy consulte, también responde al tratamiento. O sea que generalmente la alopecia bien tratada responde muy bien. Y lo que tú dices, hay que primero saber la causa para poder mirar el tratamiento. Claro. Y hoy, con la combinación de terapias que son infiltraciones, láser, el dermorroller, el plasma rico en plaquetas, tratamientos bioestimulantes capilares y productos dermocosméticos, estimulan el folículo piloso, porque la idea es trabajar desde adentro, desde donde está el problema. Y ¿por qué los productos son importantes? Porque el cabello se debilita. Entonces, no solamente estoy trabajando desde adentro, sino desde afuera con el champú, un tratamiento. Por ejemplo, todos los hombres conocen el minoxidil. Sí. El minoxidil es uno de los tratamientos ideales para estimular y fortalecer el folículo piloso y se debe aplicar en la noche. Hay pastillas específicas. Yo pienso y quiero sobre todo que dejemos este mensaje hoy aquí, doctora Mary, Manu, es muy importante todo esto, ese tratamiento que se puede hacer y que se existen alternativas, pero también sobre todo esos hábitos saludables, alimentarnos bien. Y luego también el tema del estrés, que ahorita yo creo que es la enfermedad más grave que estamos padeciendo. Sí, que entonces, aprender a regularnos un poquito a nivel también emocional y que en definitiva pues podamos vivir de manera más sana. Aprendemos de alopecia hoy con la doctora Mary Álvarez, a quien le agradecemos por estar hoy con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por la invitación, pero hay algo que quiero concluir con algo. El hecho de que estés presentando alopecia o alguien de tu familia presente, no se preocupe, que para todo hay solución. Y lo que tú dices, una alimentación rica en proteínas, o sea, todo lo que sea carne, pollo, pescado. El pescado es ideal para estimular el folículo piloso porque contiene mucho hierro. Y obviamente el agua y el ejercicio no puede faltar. Agua y ejercicio. Muy bien, doctora Mary Álvarez, qué rico saberla, tener acá toda la información que usted nos brinda, en este caso de la alopecia. Esperamos tenerla muy pronto acá en Mi Parque, Tu Casa. ¿Las redes sociales cuáles son? @clínicamería. Perfecto, ahí la tenemos. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y ya regresamos con más contenidos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y tenemos algunas recomendaciones para que ustedes disfruten de los contenidos en DirecTV. Para eso nos acompaña Adrián Jovel Ruiz, él es líder comercial para Antioquia de DirecTV. En primer lugar, cuéntenos qué pueden ver nuestros televidentes en DirecTV. Claro, todas las personas que adquieran DirecTV pueden tener entretenimiento, programación y el mejor contenido en películas, series y deportes. Pero para ello, entonces, hay una oferta en DirecTV. ¿Cuál es esa? Sí, el cliente que compre puede recibir 3 meses gratis, no solamente en Antioquia, puede recibirlo en cualquier parte de Colombia. Bueno, y para eso entonces necesitamos saber cuáles son las líneas, cómo podemos comunicarnos. Sí, las personas se pueden comunicar al teléfono 605-2630 o al 310-310-4572. Las 10 personas que llamen y compren DirecTV pueden recibir cualquiera de estos regalos. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones y a ustedes los invitamos para que las disfruten. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, seguimos avanzando en esta mañana en Mi Parque, Tu Casa, y en este momento pues una recomendación de la mano de Giovanni Delgado. Él viene de Fenix Products y pues nos tiene un producto que precisamente a la gente le interesa muchísimo, así que le damos la bienvenida. Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Sandra, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Vamos a hablar entonces del colágeno hidrolizado. Correcto. Colágeno hidrolizado, como bien usted lo ha dicho, Sandra, sabemos que es una proteína que está presente en nuestro organismo desde el nacimiento, no es una sustancia ajena, no es un aditivo extraño para nuestro organismo y es indispensable para el funcionamiento adecuado de muchos de nuestros tejidos, es decir, tendones, articulaciones, músculos, sistema sanguíneo, al interior de nuestros ojos. Hasta ahí normal, hasta ahí normal. Pero resulta, Sandra, que a partir de los 25 años, alrededor de los 25 años, la presencia de colágeno en nuestro organismo, como tantos otros cambios que suceden en nuestro cuerpo, empieza a disminuir, empieza a bajar gradualmente y empieza a acelerarse. Por eso es que es muy importante tener una dieta rica en colágeno. Con estos cambios vienen muchos malestares y muchas dolencias en nuestro organismo, dolores en las articulaciones, todos los hemos sentido, no somos jóvenes por siempre, problemas en la circulación, dolores musculares. A propósito de eso, Sandra, le pregunto, ¿sabes cuántos huesos tiene el cuerpo humano? El cuerpo humano, pues si no me falla la memoria, creo que son 206. Efectivamente, mucho, mucho, mucho más precisa que Manuela.
Esa es la cifra correcta. 206. ¿Por qué lo mencionamos? 206 huesos. Porque el colágeno es una sustancia importante para la densidad de nuestros huesos. Entre tantos cambios que suceden en el organismo, la densidad mineral y ósea de nuestros huesos empieza a disminuir, y el colágeno es uno de esos elementos, una proteína que, además de que es un colágeno enriquecido, el que traemos hoy para los televidentes de Mi Parque Tu Casa, el mismo colágeno ayuda para esta densidad. Bueno, Giovanni, por ejemplo, las personas que nos están viendo en casa y de pronto sienten esos dolores articulares, se está doliendo el codo, de pronto también las uñas, se están quebrando las uñas, ¿el colágeno sirve para todo esto? Correcto. Permítame, el modo de ingesta es muy sencillo. ¿Sí? Y a partir de eso le contesto la pregunta, Sandra. Con un vaso al día, una cucharadita en agua, en leche, en un jugo de naranja, como lo hemos preparado algunas veces aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un montón de nutrientes: colágeno, calcio, biotina, que a propósito del tema anterior con la doctora Mary, importante junto con el zinc para ayudar a la caída del cabello y a los nutrientes de todo el folículo capilar. Aceites omegas, esa base de soya. Entonces vamos precisamente a encontrar beneficios para las articulaciones, esas personas que tienen dolencias, malestares en las articulaciones, codo, rodillas, sí. Bueno, Giovanni, yo quiero que nos cuentes la oferta que nos tienes hoy precisamente para los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Una oferta muy especial. Las primeras 30 llamadas, ya no son las primeras 25, sino las primeras 30 llamadas que llamen a nuestro call center al 609-0110, van a tener la posibilidad de llevar dos tarros de colágeno por el precio de uno. Las personas que lo consumen saben que es un producto costoso, que no baja de los 100 mil pesos, así que dos tarros de colágeno hidrolizado al 609-0110, colágeno enriquecido con registro INVIMA 100% natural, así que no tiene ningún tipo de contraindicación, domicilio gratis desde Niquí hasta La Estrella y un pequeño recargo a nivel nacional, 609-0110 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno enriquecido con muchas vitaminas y muy propios para estos tiempos de tanta necesidad de estrés, de tantos radicales libres y tantos ataques que sufre nuestro cuerpo. 59.900, entonces es la oferta, dos tarros de colágeno, que más o menos esto nos da para cuántas tomas, más o menos para cuánto tiempo. Más o menos 40 tomas, una cucharadita juiciosa diarios, que es una dosis muy recomendada y suficiente para el organismo. Muy bien, Giovanni, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mi Parque Tu Casa. Si quieres, repite los teléfonos para las personas que están ahí atentas y pueden adquirir el producto. Claro que sí, recuerden, dos tarros de colágeno hidrolizado al precio de uno al 609-0110 y WhatsApp llamadas perdidas 310-513-4100, domicilio gratis. Muy bien, gracias a Giovanni Delgado por estar con nosotros en esta mañana en Mi Parque Tu Casa, y nosotros seguimos con más contenido de interés. Mi Parque Tu Casa, y qué delicia poderles mostrar esas imágenes que tiene nuestro canal Parque Telemedellín, que espero que muy pronto ustedes puedan acercarse, entrar y ver cómo hacemos en vivo y en directo Mi Parque Tu Casa, ¿cierto? Ay, estoy deseando eso, ¿sabes, sí, Manu? Porque cuando iniciamos este programa a principios de este año, la gente venía hasta aquí, hacía ejercicio en este parque y se contagiaba también como hacemos el programa en vivo, así que esperemos que pronto, muy pronto, abran el parque nuevamente para la gente y podamos y teníamos los invitados naturales, sí, que ve, a mí me pasa eso, y llegábamos y le poníamos el micrófono a la señora para que hablara sobre el tema, qué rico que eso vuelva a suceder, pero mientras tanto hay que cuidarnos mucho, lavarnos las manos, utilizar el tapabocas y hacer parte de estos protocolos que son tan necesarios para que este virus no acabe con nosotros de alguna forma. Exacto, y precisamente hoy vamos a tocar un tema bien interesante con nuestro siguiente invitado, ¿sí?, Manu, y es ese virus del miedo, porque realmente hemos pasado o estamos pasando por un tema delicado y complicado con el tema del coronavirus, pero cómo también ese virus se ha metido en nosotros y nos ha causado un terror y un miedo. Y pues nuestro invitado precisamente, papá Jaime, está en Bogotá con él. Vamos a hablar un poquito acerca de ese tema. Buenos días y bienvenido. Papá Jaime, bienvenido aquí a Medellín, Mi Parque Tu Casa. Qué rico, Sandrita y Manuela, ¿cómo les ha ido? Muy bien, qué rico verlo. Pero usted está en un parque también, sí, pues bien, parece que estuviera aquí al ladito de nosotros. Sí, disfrutando.
Muy bien, papá Jaime. Muy bien, papá Jaime. Primero, pues agradecerle que se pueda conectar desde Bogotá y nos pueda entregar como la siguiente información que nos va a brindar y hablar de ese tema del virus del miedo, no el virus COVID-19, sino el virus del miedo. ¿Qué es esto? Sí, es que el virus del miedo, el M2020, ¿cuál es el problema? Uno, detona tu amígdala cerebral e inmediatamente empiezas a liberar cortisol y adrenalina y el sistema inmunológico se baja al piso y ahí es cuando entra el virus y todas las enfermedades, porque lo que está matando más gente se llama el puro y físico miedo. Porque además de eso, el problema del miedo, por eso tenemos que aprenderlo a manejar, es que cuando tú tienes miedo, tu cerebro se pone en posición ataque, defensa o se paraliza y empiezan a un neurotransmisor que es el glutamato, empieza a distribuirse hasta llegar al hipocampo y mata todas las neuronas. Destruye el tejido neuronal y celular. Por eso es tan importante, por ejemplo, cuando ustedes tengan miedo, hagan un ejercicio. Es un ejercicio muy simple. Se quedan quietos en respiración consciente. Se ponen derechos, columna derecha, inhalan profundo, reemplaza el pensamiento de miedo por soy valiente, soy alegría, exhala por la boca y sonríe tres veces. Inhala, profundo, oxigena, se ve carita feliz, dice soy valiente, estoy tranquilo, exhala y sonríe. Siempre tres sonriendo. Veces. Con este ejercicio, ¿qué empieza a hacer? Empieza hay un neurotransmisor que es el ácido gamma-aminobutírico. Empieza a emerger y compensa la destrucción de las neuronas o cómo los afectan. Porque ni tus peores enemigos te pueden hacer a ti tanto daño como tus propios pensamientos. Y cuando los pensamientos son de miedo, lo que piensas sientes, lo que sientes experimentas, y esa emoción es tu vida, es tu mundo interior. Y esa emoción genera un bloqueo energético. Ese bloqueo energético se manifiesta como la enfermedad. Y una persona con miedo dice cosas que no quiere decir, hace cosas que nunca quiso hacer y termina creando un infierno a donde nunca quiso entrar. Qué importante. Por eso es tan importante aprender a identificar de dónde viene el miedo, cómo es, lo enfrenta y el miedo que es cobarde desaparece. Si no lo enfrentas, tu cerebro subconsciente sigue vibrando en esa frecuencia baja, te estresas, te tensionas, sufres, te deprimes o te enfermas. Papá Jaime, qué interesante cómo usted plantea este tema, sobre todo porque de verdad estamos viviendo una situación en que el miedo se está apoderando de la gente con todo este tema que vivimos a nivel mundial y eso está generando mucho estrés y todo lo que usted acaba de describir. Lo que pasa es que el miedo parece que es algo también inherente en el ser humano, también hay que experimentarlo pues y saberlo regular, y agradecerle porque usted nos está dando hoy unos tips bien interesantes. Y de hecho pues hoy en un gráfico también vamos a contarles a nuestros televidentes cómo desbloquear esa mente subconsciente. Aquí lo vemos en este momento, sí, en pantalla. Sí. Pues vemos lo que tenemos que aprender, ¿sí?, es a manejar nuestra mente subconsciente, que es un procesador de 9000 bytes por segundo, contra la mente consciente, que son 120 bytes. Imagínate, 9 millones contra 120 bytes. Pero cuando tú conscientemente le das la orden a tu mente subconsciente de que se tranquilice, ella obedece. Es el mejor sirviente, amorosa. Papá Jaime. Es dulce, no cuestiona.
pero si no la manejamos, la mente subconsciente, claro, toma el control de tu cuerpo. Papá Jaime. Y tú eliminas un paso, que es el de pensar, y ya sientes con tu cuerpo. Ya no piensas, sino que siente taquicardia, sudoración, depresión, estrés, muy bien, ansiedad. Papá Jaime. Y todo eso, permítame, es producido por la mente subconsciente. Muy bien. Por eso, ustedes pueden entrar ahí en la página web www.papajaime.com y pueden descargar un audio para aprender a manejar la mente subconsciente. Lo vamos a hacer. Ser felices, liberar todo ese miedo, esa angustia, ese estrés. Muy bien. Y levantar el sistema inmunológico. Papá Jaime. Dime. Papá Jaime, permítame, y yo leo el siguiente gráfico que tenemos para que podamos hablar. Dice, estamos en la mente, filtra la información que está entrando a la mente, procura no ver noticieros amarillistas que contaminen tu mente y te hacen vibrar en frecuencias bajas y de miedo. Realiza una dieta diaria durante 21 días de pensamientos negativos y tóxicos. Adquiere el hábito de autoobservar tus emociones y pensamientos negativos y cámbialos por positivos. Papá Jaime, ¿qué tal si vemos el siguiente gráfico también, que es el del cuerpo también, cómo tenemos que desintoxicar nuestro cuerpo? Y eso lo vamos a ver también más adelante con una nutricionista, y aquí lo veíamos. Aquí tenemos entonces estos tips para el desbloqueo de la mente subconsciente, el cuerpo. Hay que realizar ejercicio físico diario, si se puede, pues incluir sesiones de yoga, meditación, dinámica y aeróbicos. Están hablando al tiempo, entran cuatro voces, no logro escuchar. Claro, lo que pasa es que de todas formas es interesante lo que dice papá Jaime, porque la señal tarda un poco en llegar, pero seguramente la gente lo está escuchando bien. Entonces retomamos esos tips para el desbloqueo de la mente subconsciente, y es salir también al aire libre, recibir el sol en horas de la mañana, darle al cuerpo una buena alimentación que ayude a aumentar la eficacia del sistema inmunitario, consumiendo verduras y frutas frescas, ya que las reservas minerales se incrementan. Muy bien, papá Jaime. ¿Sigue ahí con nosotros? Mira, bien importante, hoy que me están escuchando, filtren la información y cuestionen las creencias. Hay mucha desinformación y muchas veces la gente, por ejemplo, yo lo veo en la calle, si tú te pones un tapabocas o el bozal ese y vas trotando, estás generando hipoxia o hipercapnia. Y eso es pésimo para que tengas un problema a nivel cardiovascular. Mata las células del cuerpo. Entonces hay que mirar muy bien qué están haciendo. Filtren la información. No se dejen llevar por el miedo, porque el miedo termina haciendo cosas que nunca quisieron hacer. Por eso, con ese audio, si ustedes lo escuchan, a ese audio nos dieron el premio, pero también nos dieron el honoris causa en la Universidad de México en neurociencia, epigenética y medicina, porque es para eso precisamente de lo que estamos hablando. Y si lo escuchan con audífonos, y antes de acostarse hacen estos golpecitos, escuchando ese audio, van a ver cómo el cerebro subconsciente desprograma esos miedos que generan esas creencias limitantes, perversas, que son las que te enferman. Muy bien. Porque así como tú aprendiste a montar bicicleta, aprendiste también a enfermarte, a estresarte, a angustiarte. Y cuando tú aprendes a manejar tu mente subconsciente, entra otra energía diferente, y ahí es cuando estás feliz y levantas tu sistema inmunológico. Me gusta mucho cómo habla papá Jaime, y sobre todo porque lo hace con una sonrisa. Yo sé que nuestros televidentes también lo perciben. Qué rico de verdad tenerlo aquí, porque usted nos está invitando a que vivamos sin miedo, y yo creo que eso es muy importante para que superemos todas estas situaciones que la vida nos presenta hoy, particularmente pues esta crisis a nivel mundial, pero en realidad eso lo tenemos que llevar a todos nuestros escenarios, a esos
esos momentos difíciles que tenemos en la vida para que realmente pues retomemos y vivamos tranquilos. El virus del miedo pues lo podemos regular nosotros mismos. Manu, pues vamos a agradecerle a papá Jaime claro por estar con nosotros. Papá Jaime, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa, que se haya teletransportado a Medellín, por recibirnos obviamente en su hogar, por darnos toda esta información tan bonita. Recuerden que ustedes pueden repetir esta entrevista en www.telemedellin.tv, en el micrositio de Mi Parque, Tu Casa. Papá Jaime, ahí están sus redes sociales para que las personas se puedan contactar con usted y para que puedan seguir conociendo más de esta información que usted brinda el día de hoy. Gracias, papá Jaime. Bueno, un abrazote. Tenemos que hacer uno cómo manejar la depresión a través de la respiración, de la visualización creativa y de la meditación. Lo haremos. Listo, papá Jaime. Muchas gracias. Lo tendremos muy en cuenta. Muchas gracias. Vamos a hacer otra pausa, Sandrita y televidentes, pero ya regresamos con más contenidos de Mi Parque, Tu Casa, además, porque vamos a hablar de la desintoxicación del organismo. ¿Cómo lo está haciendo? Usted conoce sobre ese tema. Más adelante una nutricionista que nos va a hablar del tema. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y tenemos algunas recomendaciones para que ustedes disfruten de los contenidos en DirecTV. Para eso nos acompaña Adrián Jovel Ruiz, él es líder comercial para Antioquia de DirecTV. En primer lugar, cuéntenos qué pueden ver nuestros televidentes en DirecTV. Claro, todas las personas que adquieran DirecTV pueden tener entretenimiento, programación y el mejor contenido en películas, series y deportes. Pero para ello, entonces, hay una oferta en DirecTV. ¿Cuál es esa? Sí, el cliente que compre puede recibir 3 meses gratis, no solamente en Antioquia, puede recibirlo en cualquier parte de Colombia. Bueno, y para eso, entonces, necesitamos saber cuáles son las líneas, cómo podemos comunicarnos. Sí, las personas se pueden comunicar al teléfono 605-2630 o al 310-310-4572. Las 10 personas que llamen y compren DirecTV pueden recibir cualquiera de estos regalos. Bueno, muchas gracias por esas recomendaciones y a ustedes los invitamos para que las disfruten. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Muy bien, y vamos a aprender a desintoxicar el organismo. Me gusta el tema que traemos a continuación y la gente muy atenta en casita, porque aparte de que vamos a hablar precisamente con nuestra invitada de todo esto de lo que es el detox, luego haremos también una especie como de receta, de mezcla, no sé, ella será quien nos lo cuente ahorita, para que el organismo lo desintoxiquemos y vivamos mejor. Así que le vamos a dar la bienvenida a Nati Roberts. Nati es nutricionista y ya está por aquí con nosotros. Nati, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Siempre tan linda. Me encanta. Nati llegó esta mañana, le tomaron la temperatura, ella llegó con su tapaboca puesto, ¿a que sí? ¿Cómo fue el proceso de ingreso a Telemedellín? Absolutamente juiciosa con los protocolos. Uh-huh. Tapabocas, temperatura, alcohol en las manos, desinfectante, todo lo que hay que hacer para cuidarnos y cuidar a los demás. Para poder salir y estar aquí en Mi Parque, Tu Casa y poder seguir teniendo a nuestros invitados acá. Nati, qué rico tenerte en Mi Parque, Tu Casa. Y primero, ¿cómo se intoxica un cuerpo? Para después hablar de cómo se desintoxica. Mira que yo veo que todo este programa ha estado como muy conectado, porque ahorita papá Jaime hablaba sobre la epigenética. Uh-huh. Y la epigenética es una de las causas hoy causantes de la intoxicación de nuestro organismo. ¿Pero qué es eso? Porque suena como a genética, pero sí. No. Realmente es como el medio externo, la contaminación ambiental, la lluvia ácida, el cambio de ambiente, de temperatura, todo esto del calentamiento global, pero también lo que está pasando dentro de nosotros como seres humanos, el estrés, la respuesta a las emociones, causan una inflamación crónica de bajo grado, se llama inflamación crónica de bajo grado. Y lo que pasa es que todos esos ambientes externos lo que van a hacer es transformar nuestra genética, que está creada para ser sanos, y nos predispone a desarrollar enfermedades más rápido. Entonces, realmente, ¿de dónde vienen las toxinas? Vienen de todo, de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que decimos, de lo que recibimos, de lo que oímos. Entonces, realmente todo entra y hace grandes cambios interiores que se reflejan en el cuerpo. O sea, es increíble todo lo que juega ahí. A veces no somos conscientes de eso. Pensamos que solamente es la alimentación lo que hace que nuestro organismo se intoxique. Pero mira que estás diciendo
diciendo, nuestros pensamientos, lo que hablamos, cómo nos relacionamos con el otro. Qué importante es eso, ¿no? Sí, saben que yo esta mañana les voy a chismosear. Cuando me conecté con Diosito, le decía, Diosito, hoy pon las palabras justas, pensamientos positivos, haz que en mi corazón, o sea, lo que decía eso. Y en la mañana iba a juzgar a alguien, pues internamente dije, pero este sí, y dije, ojo. O sea, yo lo que sentí es que reconocí que lo iba a hacerlo y me detuve ahí como en primera y dije, no lo voy a hacer, no vale la pena, y me desengancho de ese pensamiento. Uno tiene que aprender también a ser consciente y a trabajar el tema, pero ya hablando en el tema de la alimentación puntual, ¿cómo desintoxicamos el cuerpo? ¿Cada cuánto hay que hacerlo? ¿Cómo lo debo hacer? Ok, yo pienso que el proceso de desintoxicación tiene unas fases. Digamos que esa primera fase uno recomienda hacerla juiciosamente, siquiera dos veces al año. ¿En qué consiste? Consiste en activar el sistema linfático. El sistema linfático son todos estos ganglios que lo que hacen es arrastrar y sacar de nuestro cuerpo lo que ya no sirve. ¿Y qué puede ser lo que no sirve? Los desechos que quedan después del metabolismo de los alimentos. Entonces, por ejemplo, cuando comemos proteína, lo que queda es amonio, urea, creatinina, que salen a nivel del tracto urinario o del sistema renal. Pero hay cositas que pueden quedar ahí, solutos que pueden quedar ahí e ir dañando el riñón. Lo mismo el hígado. El hígado es el motor de nuestro organismo, pero también hay una carga que es hepatotóxica y que viene de alimentos ultraprocesados e incluso del medio ambiente externo. Entonces, también limpiar ese hígado y nuestro tracto digestivo. Eso deberíamos hacerlo dos veces al año. Pero yo diría que el proceso de detoxificación se hace todos los días. Y para eso hay bebidas funcionales, alimentos funcionales, suplementos funcionales que nos ayudan al el diario vivir, siempre estar en función de la detoxificación y sobre todo el líquido, el agua es muy importante. Bien, entonces, ¿qué tal si vemos el siguiente gráfico que nos ayuda a entender cómo es un detox exitoso? Entonces, el primero, aumentar el consumo de verduras frescas, preferiblemente que sean de hojas verdes. Consuma dos porciones de frutas altas en fibra como manzana, piña, melón, mango. Tercero, evite los alimentos procesados, en especial frituras, azúcares y harinas refinadas. Cuarto, consuma cereales integrales. Ella recomienda arroz integral, quinoa, chía, linaza y pasta integral. Y quinto, agregar proteínas a los platos como pescado, pollos, huevos y legumbres como frijol, lentejas y garbanzos. Esto hace parte de un detox. Todo esto hace parte de una alimentación que va a reforzar un detox o que va a ayudarte a que en vez de acumular más toxinas, empieces a desecharlas. Bueno, pero entonces definamos bien qué es un detox, porque seguramente hay muchas personas que están allí en casita y dicen, pero ¿qué es exactamente entonces el detox? Ok. La palabra detox como tal se refiere a sacar del cuerpo lo que ya no es útil, lo que no es funcional, a limpiar la casa. Eso es un detox. En términos de tendencias de nutrición, la palabra detox ha tomado mucha fuerza porque se ha convertido en una tendencia nutricional o en una tendencia de estilos de vida saludable, ¿ya? Ahora, hay mucha confusión porque la gente cree que detox es tomar jugos verdes. Y nada que ver. Hace parte de eso, pero no lo es todo. Del plan detox. Un plan detox, realmente yo hablaría del detox como un programa. Detox es un programa. Es un programa personal donde un individuo toma la decisión de sacar de su cuerpo lo que le está impidiendo tener salutogénesis. Y salutogénesis es salud integral, salud 360 grados. Entonces, lo que a mí me está impidiendo dormir bien, lo que a mí me está impidiendo ir bien al baño, lo que a mí me está impidiendo que tenga un peso saludable, tiene que ver con toxinas. Y ciertos dolores también de pronto en el organismo se manifiestan también de esa manera. Es que la intoxicación del organismo y la inflamación crónica que se da por esa intoxicación es la puerta de entrada a todas las enfermedades. Bueno, ¿qué tal, señorita, si nos desplazamos a nuestra otra mesa para que veamos y cómo Nati nos va, la nutricionista? Vamos a hacer una cosa para guardar las medidas de seguridad. Se desplazan ustedes dos, yo me quedo aquí muy juiciosa y voy opinando desde aquí, ¿les parece? Me parece. Listo, entonces directo. Desplazamos primero a la nutricionista, Nati. Mucho cuidado que nuestro fogón ya está prendido. Caliente. Entonces, la bebida que vamos a hacer hoy, ella nos va a explicar para qué es. Primero quiero decirles cuáles son los ingredientes que vamos a tener en esta mesa, ¿cierto? Entonces, no sé si me pueden regalar los ingredientes.
Bueno, dame unos segundos para decirle eso. ¿Para qué nos sirve esta bebida? Bueno, esta bebida es una infusión, yo lo llamo un elixir, ¿sí? Realmente. Es una infusión funcional o una bebida funcional. Y yo quiero, Manu, que la gente entienda que es algo funcional, ¿sí? Que es una bebida funcional. Es una bebida que nos nutre porque claramente está llena de nutrientes y de compuestos bioactivos. Pero es funcional porque cada uno de esos compuestos y esos nutrientes tienen un beneficio para nuestra salud que está comprobado. Entonces, eso es una bebida funcional. Esta en especial nos ayuda a aumentar el sistema inmune y a aumentar también la alcalinización de nuestro organismo. Muy bien, ahí tenemos los ingredientes. Dice una cucharada de 10 gramos de cúrcuma molida, una cucharadita dulcera de 3 gramos de pimienta negra, un pocillo de vinagre de manzana puro y 2 cucharadas de miel de abeja orgánica y jengibre rallado. Ahí tienen los ingredientes, ustedes los pueden observar y de todas formas se los quiero mostrar. A ver, ¿a cuál cámara con Tabito? Listo, Tavo, aquí tenemos la... Aquí lo puedes ver, Tabito. Muy bien. Tenemos pimienta negra. Este es el jengibre rallado. Y por acá tenemos la cúrcuma, para que la puedan conocer. Tenemos la manzana, el vinagre de manzana. Es líquida, ¿cierto? Y agüita. Y por acá ya tenemos la miel orgánica. Entonces, ¿cuál es la preparación? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es poner a calentar un poco. Ojo, no es hervir para no desnaturalizar ninguno de los ingredientes, porque tengamos en cuenta que el vinagre que estamos usando es vinagre de manzana puro. Listo. Entonces lo vamos a poner a fuego bajo. Y esto es una bebida que no se toma caliente, hirviendo. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra mucosa gástrica. Realmente, cuando tomamos cosas muy, muy calientes, también corremos el riesgo de quemar la mucosa gástrica. Entonces, lo vamos a tomar a temperatura de un té. Vamos a permitir que vaya calentando. Vamos a poner la cúrcuma. ¿Lo ponemos ahí mismo en la ollita? Sí. ¿Para irlo mezclando? Para irlo mezclando. Muy importante, vuelvo y hago énfasis en la temperatura, no debe hervir. La pimienta. ¿Por qué pimienta? ¿Por qué cúrcuma? La cúrcuma es un alimento funcional de la India con unos compuestos bioactivos como la curcumina, que básicamente lo que van a hacer es aumentar tu respuesta inmunológica, pero también van a hacer algo muy importante y es que van a disminuir la inflamación crónica de bajo grado, que ya les dije, no duele, no se siente, es la más peligrosa, porque cuando estamos inflamados crónicamente le abrimos la puerta a todas las enfermedades crónicas no transmisibles que hoy disminuyen nuestra calidad de vida. Pregunta entonces, en la ollita que estamos con fuego medio, bajo, tenemos el vinagre, ¿no le agregamos agua? No le agregamos agua. Solamente el vinagre puro de manzana, cúrcuma, jengibre. Sí, y le vamos a poner miel. Es muy importante algo con la miel, y es que sea miel orgánica, que sea miel sin procesar. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que es una miel pura? Porque no se vuelve pastosa, porque no se vuelve dura cuando la dejas a temperatura ambiente, incluso cuando la metes en la nevera. Esto es supremamente importante. ¿Por qué la miel? Porque también tiene compuestos que aumentan el sistema inmunológico. Si bien es una bebida dulce que tiene muy pocos gramos realmente de azúcar dañina, por así decirlo, y que es mucho mejor que el azúcar procesada. Vamos a ponerle una cucharada de miel. Muy bien, entonces, Nati Robert, ¿nos regalas por favor tus redes sociales para que las personas se puedan comunicar, puedan conocer más de ese detox que nos estás hablando el día de hoy y de esta bebida, que es bebida dorada? Ya está. @ Nati Roberts en Instagram y Facebook, sí, para las personas que nos quieran contactar. Y Manu, que estén súper pendientes de las redes sociales, porque próximamente vamos a ver qué persona que haya visto este programa, que haya estado súper conectada con lo que es un detox, puede incluso ser partícipe de concursos y ganarse detox con Nati Roberts. Listo, muy bien, entonces ahí ya lo tenemos. Miren, ella queda espesita, realmente. Sí. Y lo que se toma es un shot. Estos vasitos están un poco grandes. Están grandes, pero lo que se toma es un shot. Por acá lo muestro. A ver si se ve. Es amarillita, amarillita, amarillita. Y es muy concentrada. Ahí. Muy bien, ahí lo podemos ver.
Entonces un shot que yo me voy a tomar y enseguida. Nati, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. A gracias ustedes, por esta gracias. Receta que nos brindas el día de hoy. Recuerden www.telemedellin.tv para repetirla. Gracias. Te va a nutrir el alma, por sobre todas las cosas. Muchas gracias y... Brindis, gracias, me voy por acá. Me encanta, déjame por ahí, Nati, el mío, porque yo estaba tomando nota de todos los ingredientes. Solo una pregunta final, ¿esto se toma en ayunas? ¿En qué momento del día? Se puede tomar en ayunas o se puede tomar al finalizar el día. Muy bien, muchas gracias, gracias por estar con Nati, nosotros. Por estar acá. Me encanta, ahorita lo probaremos. Que sí. La gente ha estado conectada a través de nuestra línea de WhatsApp y nos dejan estos mensajes, Manu. Nos dicen, buenos días, un cordial saludo para cada uno de los participantes de Mi Parque, Tu Casa. Hacen un programa maravilloso, muy entretenido para cada persona, sin importar la edad. Todos podemos disfrutar y eso es muy agradable. Qué lindo mensaje. Y aquí este último que vi también por acá, por el WhatsApp. Buenos días, mi nombre es Carlos. Los felicito por este maravilloso programa. Espectacular el tema del miedo, Carlos. Muchas gracias, te mando muchos saludos también. Bueno, gracias por comunicarse con nosotros, por esos mensajes. Recuerden que durante el día también lo pueden hacer y nos mandan los mensajitos que tienen. Entonces, recuerden que también nos pueden escuchar a través de www.telemedellin/radio. Entonces, 10 y 30 de la mañana vamos a tener en consulta con el doctor Orlando Hidalgo el tema de dictan nuevas disposiciones para el aislamiento preventivo obligatorio. Y a las 11:30, no se pierdan Loleando con Sandrita. Sí, estaremos a las 11:30 de la mañana con Carolina Giraldo, una chica que nos va a hablar de cómo desde la PNL, la programación neurolingüística, podemos también sortear esta situación que vivimos del coronavirus, y a partir de ahí mucha programación en radio, así que atentos. Si no quiere estar viendo televisión, pues ponga la radio, porque aquí tenemos para todos los gustos. Así es, así que recuerden, nos vemos mañana. La cita que ustedes tienen con nosotras dos, con esta familia de parte de Telemedellín, es 9:30 de la mañana, Mi Parque, Tu Casa, todos los temas saludables para que ustedes se conecten y nos vean. Y no olviden la línea telefónica 268-6033 para que la anoten y mañana también nos llamen. Temas muy interesantes para usted, para que compartamos en familia. Feliz día para todos, nos vamos. Un chao, beso. Chao.